La gobernadora Evelyn Salgado Pineda presentó un nuevo decreto donde se promueven los nuevos lineamientos para construcción en los diferentes sectores económicos y social a fin de no tener resultados lamentables ante la ocurrencia de algún fenómeno natural. Ante alcaldes de diferentes municipios de Guerrero, representantes del sector empresarial y turístico, la jefa del Ejecutivo Estatal les pidió arroparse a los nuevos lineamientos de construcción. Esto es obviamente ya también un diagnóstico que realizaron los compañeros de todas las áreas que están aquí, no nada más del gobierno del estado, sino también de la academia, ingenieros, todos estuvieron verificando. No es un decreto hecho al vapor, es un decreto hecho pues por conocedores en la materia. Y obviamente ver qué áreas de oportunidad tenemos. Qué áreas de oportunidad existen también actualmente en términos de regulación y evaluación de la obra pública y de la obra privada. Por eso convocamos de manera pues emergente con este documento también emergente en el que vamos a atender en lo general estos nuevos lineamientos de construcción que sin duda pues son básicos para lo que se viene. La reconstrucción del nuevo Acapulco. La mandataria estatal indicó que esos lineamientos incluyen que las edificaciones cuenten con seguros contra desastres naturales, uso de materiales que soporten condiciones extremas como vientos de alta velocidad, implementación de medidas de protección contra fenómenos naturales como persianas antihuracanes, la obligación de incluir zonas de refugio en hoteles, hospitales, restaurantes y otros, así como la limitación del uso de materiales ligeros como plafón y la prohibición y regulación de espectaculares en la zona urbana. La iniciativa de la gobernadora fue aprobada por todas las autoridades para su puesta en marcha. Mar Horacio Ramos en la información.